Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. El día de hoy venimos a una visita un poco express, pero hay algo que quería mostrarles, una sorpresa muy muy agradable. La verdad es que no venía buscando plantas, pero me encontré con esto: Spingicula parvifolia en su hábitat natural. Me encontré con una colonia pues, más o menos mediana. No he podido explorar muy bien porque el terreno está muy, muy difícil, está lloviendo bastante. No puedo subir más. Esta es una pared de unos 2 metros más o menos. Quisiera subir un poco para allá a buscar un poco más, pero lamentablemente el terreno es muy complicado. Y ahorita ya está empezando a llover. Pero me encontré con algunas colonias de este tipo de planta. Esta pingícula es diferente a las que conocemos porque en invierno no forma rosetas como las que normalmente conocemos. Esas rosetitas con muchísimas hojas carnosas, suculentas. Sino que se oculta en un bulbo, entonces parece que en invierno desaparece, o pareciera desaparecer. Aquí hay otra. Está creciendo muy similar a las moranensis que encontramos la vez pasada, sobre una pared. Una pared muy húmeda, pero debajo hay arcilla. Aunque también me comentaban que pues, las moranensis son bastante resistentes, entonces es más probable encontrar moranensis en distintos tipos de suelos que otro tipo de plantas. A diferencia de las moranensis, no he visto ninguna con flor, por lo cual pues ya lo verifiqué con algunos compañeros del hobby más expertos que yo. Sí me dijeron que es parvifolia. Insisto, no he visto su flor, pero lo que sí he visto es que generan ese tipo de bulbos. Como escucharán, ya empieza a llover, por lo cual pues no puedo continuar con el video. No vine, pues vean, esto de aquí se me va a empapar de volada y pues todavía tengo que caminar unos 20 minutos. El día de ayer también me agarró el agua. De hecho, les cuento cómo las encontré. De hecho, íbamos en la dirección hacia allá, para una fiesta, y por mera casualidad me empecé a observar esas paredes, y justamente ahí donde está esa curva encontré las plantas, pero las encontré de paso. Y hoy nuevamente quise venir, pero pues el clima está un poco complicado y aquí es muy resbaloso. Solamente quise venir a fotografiar y a grabarles un poco para que las vieran y vieran las condiciones en las que están. Están igual bajo la sombra de esos árboles, pero prácticamente igual que la moranensis, en pura arcilla de esta. Y el sustrato prácticamente húmedo, completamente húmedo. Y bueno, los dejo con las siguientes imágenes. Espero que les gusten porque ya está apretando el agua. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
you.